Giorgio Jackson y sus 23 computadores más la caja fuerte. Seguimos con los escándalos de corrupción y como yo soy leñera, vamos a seguir echándole leña al fuego, por supuesto. Sigamos con el tema de corrupción y los dichos de Antonio García Trevijano. Porque esto no es nuevo, en absoluto. La corrupción no se puede evitar. No, no es el problema que haya corrupción. El problema es que no se puede combatir. Si aquí hay un director y no dimite y no pasa nada. Y yo no dudo, yo no tengo ninguna prueba, ninguna duda de que el gobernador del Banco de España será una persona honrada. Pero ese no es el problema. El problema es de responsabilidad política. Y que en España, si el presidente del gobierno haga declaraciones diciendo que hasta que no haya decisiones judiciales, no puede haber. Es algo que en cualquier país democrático sería escandaloso. El ministro de Defensa alemán acaba de dimitir porque su gobierno vendió armas al gobierno turco y el gobierno turco las emplea mal contra los kurdos. Bueno, y el ministro de, ¿es que acaso el ministro de Defensa alemán ha vendido las armas para que maten a kurdos? No. Y sin embargo dimite. En España esto es escandaloso y son opiniones de sentido común, elementales, normales, civilizadas, pero parecen escandalosas. Y los medios de comunicación están más avanzados que los partidos políticos y que las instituciones, partidos políticos que, no to que la mayoría, que los grandes. Pero quedan todavía, en la verdad es que desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de que la democracia es un sistema de poder, que necesita la garantía de que no se haya abusos de poder por medio de instituciones democráticas que eviten el abuso, antes de que se cometa, como es el sistema americano, que contra lo que aquí se ha dicho en esta clave, el sistema americano anglosajón es infinitamente superior al sistema francés, que es el que tenemos nosotros, y la diferencia está en que el sistema anglosajón se llama cautelar o garantista, porque frente a un poder hay siempre otro enfrente que lo vigila y lo controla, mientras que el sistema francés, que es el nuestro, descansa en la teórica responsabilidad del político, se le deja que haga lo que quiera y si hace mal que responda. Y lo más que se dice, si lo hace tan mal, que no sea reelegido. Eso se llama el sistema de retroalimentación o de reacción anticipada. Eso solamente funciona cuando hay muchas alternativas. Si aquí en vez de dos partidos dominantes, el pueblo, el elector pudiera elegir entre muchos candidatos, en efecto, el partido que lo hace mal sería castigado. Pero si es que da igual que lo hagan como lo hagan, si es que los partidos no tienen alternativas, son los que hay. Tienen el monopolio de los medios de comunicación, de la financiación del Estado. Y finalmente, en España no es una democracia porque los partidos políticos no son democráticos ni pueden serlo, porque no son partidos que derivan de la sociedad civil, no tienen sus raíces en la sociedad civil, son partidos estatales que han aceptado ser financiados por el Estado. Pero no, esto es de ahora, muy reciente, por supuesto.